Okay. Hello, everyone. Does anyone need any translation this evening? No. Teso. Bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a hacer una pequeñita práctica con los ustedes compañeros que están. Voy a comenzar a preguntar algo a uno de los dos y el otro se lo pasa a la otra persona. ¿Sí? Así vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Fernando. Fernando, vamos a ver, la pregunta para Fernando sería, Genita Chishkamunan, Ah, Nuna ni tachishka yaja istachin Sí. yaja chapachin. Itzungal itachishka tiltik. Nahanina. Kashtul shiwit nina. Muy bien. Gracias. Wow. No sé si tiene más. Si no, cuando termine le puede preguntar a la compañera Stephanie. Ajá. Cuando usted quiera le pregunta a la compañera. Yectayúa, De. Yectayúa, Tikpia, Ah, la misma pregunta, hágale, porque seguramente perfecto. ya estuvo preparando la respuesta. Ajá. Gen Munan, Itachishkamunan. Estefan. No, pero espera, No, que no la la quise estudiar, repite. porque está muy. No, porque la niña se gustó mucho. Por eso, pues, pero que espera, que Stephanie la. Gen A mí me está preguntando. Sí, a usted le está preguntando. No, ahorita no puedo Sí, a responder usted le están porque preguntando. Ajá. estoy en un hospital. Estoy en un hospital. Ah, muy bien. No se preocupe, Stephanie. Bueno. Valerie, ¿no? Ah, no, Valerie, no sé si Valerie. quisiera responder, dice. Ah, perdón, es que no escuché la pregunta. ¿Me la puede repetir? Chishkamunan, dice. Ah, Ay. se movieron ellos, pero en la apariencia de su mamá. Nunan, Nunan, Gipía, Gipía, Itzuntugal, Gulut, Itzungal, Itzungal, Gulut, Juan, Guguluchna. Guguluchna, Juan Yaja, Chiyitik, se me ha olvidado el nombre, que es bajita, que es bajita. Chiquitico Zapachín está bien. Okay, chiquiti. Chiquitico estaba bien, o Zapachín. Muy bien. Bueno, ahorita se están conectando los abuelos porque se hicieron el cambio porque ellos se conectan desde el celular. Entonces, para que les dure la carga, se cambiaron a otro. Vamos a comenzar la clase de hoy. Si no necesitamos traducción, Valeria, usted decide si se queda o nos acompaña, como usted guste. Bueno, Vamos los a acompaño. comenzar haciendo unos ejercicios. Bye, está bien. Buenas noches, y esta ayuda. Gracias, Bye. Vale. Bueno, tenemos ahora algunas palabras. Vamos a comenzar a hacer algunas oraciones y las vamos a ir traduciendo. Vamos a ocupar, déjenme que abra el documento. Vamos a hacer algunas oraciones con los adverbios que estuvimos aprendiendo esta semana, ¿sí? Voy a comenzar a hacer las oraciones yo en náhuatl y ustedes las traducen
Y después al revés, ¿sí? Yo las pongo en Castilla y ustedes las ponen en Náhuatl. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, Naja, Nimachtía. Vamos a poner aquí que. Ya está la primera. Voy a hacer el listado y ustedes van traduciéndolo a medida vayan avanzando. Aquí hemos puesto algunas, voy a seguir poniendo otras más y las van traduciendo, vea. Bien, tenemos aquí estas, creo que son suficientes para comenzar. Entonces, la lee en náhuatl y la va traduciendo en castilla, ¿verdad? Sí, primero la lee en náhuatl para practicar un poquito la lectura y después la dice en castilla. Hoy solo hay dos compañeros, pero si solo uno puede participar, vamos a terminar estas oraciones un poco más rápido y vamos a terminar quizás antes la clase. Bajanita Kogatas Kutuna, el Tecnutegui. Yo como al mediodía en mi trabajo. Muy bien, Fernando. ¿Quién más? Bueno, otra más. Ni mochtía en agua en Mansinsiste, Wantaxin Renato. Ahorita aprendo náhuatl con Mansinsiste y Taxin Renato. No sería esta la Payush Tantzin. Sai y Lala Naganubon.
Solo tres naranjas. Mm-hmm. Tengo y me quedan conmigo. Me quedan, ajá. Sí. Muy bien, quedan conmigo o me quedan. Muy bien. Dásela a la Nagamuwan. Solo una naranja tenés. Ajá, está bien. Uh-huh. Te queda. Ajá. También, si le queda, la tiene, vea. Achtung en Acua, Guanemana, ni un Mochitianahua. Primero voy a estudiar. Perdón, primero voy a comer. Y después a voy comer. A aprender nada. Muy bien. Sam y Betsy, que me caiga. No vaya a ser que me caiga, dice. No vaya a ser que me caiga. Ajá. Ajá, no vaya a ser, es masá. Masá. Y aquí mañana. El verbo siempre va en. No va a ser que me dé hambre. No vaya a ser que me dé hambre, vea. En cuando nosotros hacemos una suposición en náhuatl y va a ir en presente porque no la podemos poner en futuro porque no sabemos si esa cosa va a pasar sí o no. Nosotros estamos suponiendo, vea, masa. No vaya a ser, dice usted. Se está previniendo. Yo tengo una duda, una donde dice naja, yo estudio naja, pero me gusta, no sé qué descarga. ¿Cómo, cómo? Ay, no sé si se me escucha, pero Gajga. No sé qué. Ajá. Gajga es el plural, veíamos, que yo no puedo decir, por ejemplo, peina, tiu. Tiutac, no podemos decir así, o tayuwa, sino que el plural se hace en el ga. Nosotros decimos ga, ga peina, ga, ga tiutac, ga, ga tayuwa. Entonces, ese ga, ga es en las. Y de ahí va acompañado de esa parte del día, en las mañanas, en las tardes, en las noches, en las madrugadas. Entonces sería, a mí me gusta estudiar náhuatl mucho en las mañanas. La primera, vea, la primera dice, yo estudio náhuatl todos los días. Musta es todos los días. Yo estudio náhuatl todos los días en las mañanas. Muy bien. Yo salgo todas las mañanas o en la noche. Muy bien. Muy bien. Gracias. Y duermo en las noches. Vamos a hacer algunas oraciones, Nansing y Taxing. Voy a decir la primera yo y ustedes van haciendo otras en Castilla. Hoy las vamos a decir en Castilla y ellos los van a decir después en náhuatl. Entonces, algo así como las que yo voy a decir. Voy a decir la primera. Sangniaxi. Sangniaxi. Ga. Nutegiu. Con san. Aquí la palabra importante es san. San. Nancy Sixta. China C con San. San ni cállate. San ni San ni Pewa ni Seguiti. Ay, Dios mío, si las íbamos a decir en Castilla y las estamos haciendo en náhuatl, pero está bien así, sigamos, ya empezamos así. Taxin, diga una con San, por favor. San Niasi Yupan.
Niaxigatiupan estaría bien a la iglesia. Sí, vea, muy bien. Vamos a hacer otra, pero ahora vamos a ocupar con, vamos a ver, con masá, 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 masá. No vaya a ser, vamos a ver, masá, masá, ni guchipeina. Nancy Sixta, China se con masá. Masá ni stuna suxu. Muy bien. Taxin una con masá. Masá ella ni teni guguya guaneat. Ninguna. De Niguguya, Guangneat. Ah, perdón. Ajá. De Niguni. De Niguni. No, no, no. Masate Niguguya. Ah. Guangneat. Pues, o sea, le podemos poner que me cayó para que. Ajá. No voy a hacer que. Ah, Iga Niguni, at. Y ahí no pudiéramos decir para que tuviera un poco, Masate Niguguya y. Ah, no. ¿Qué pasa si, si ponemos Masá Niguguya Iganiguniak at Pugna? Sí, sí también. Para que, porque sí, porque puede ser limpia, pero Pugna ya decimos que está Pugna. Ajá, ajá. Vamos a hacer otra, la última con. Vamos a ver, déjenme ver alguno que sea difícil. Vamos a poner con achtu y nemanga, la oración. Por ejemplo, así, voy a decir achtu new nitegiti wangnemanga new ni new ni mumachtia nahuatl. Por ejemplo. Achtu y de manga. Ajá. Dancing. Achtu. Ni taqua. Pal nio ni mal. Pal nio ni tapada. Pal ni tapada. Voy a poner achtu ni unitaqua, guanemanga ni unitaqua. Ni tapada. No, ni un imaltía dijo, vea. Tapada. Ah, ella, ni un ni tapaga. Ajá, ajá, ni un ni tapaga. Muy bien. Vamos taxing con una, usted, Achtu y Nemanga. Achtu ni guni at panigisa. Bueno, vamos aquí a. Hacer estas traducciones, compañeros. Solo necesito un minuto porque ya no tengo carga. Necesito ir a traer el carga. Permitan, ahorita regreso. Como algo tuyo de las patas, pero claro, estaba así. Porque ayer le empezó así, ayer la hallaron, ayer empezó la mirando así, supuestamente la hallaron. Estamos aquí. Bueno, vamos a.
Vamos a comenzar con las traducciones, las que ustedes se sepan. La leemos primero en náhuatl y después la dice usted en castilla. Sí, primero en náhuatl y después en castilla, por favor. San Nisa ni pego ni teguiti. Nomás me despierto, empiezo a trabajar. Ajá, muy bien. Ah, es que empezó por la segunda, él. Sí. Sí. Es, nomás llego a mi trabajo, nomás acabo de llegar al trabajo. Nomás llego a mi trabajo, dice. Ajá. Como que va a llegar y va a hacer algo. Sí. Nomás llego a mi trabajo, dice. A la iglesia. Nomás llego a la iglesia, dice usted. Masani Guchipeina. Ay, se me olvida. ¿Cómo es? Ojalá que no. Bueno, temprano, ¿o cómo es? No vaya a ser, no vaya a ser, dice. No vaya a ser que me duerma temprano. Ajá, muy bien. Aquí aprovechemos de hablar de los peinas, porque hay dos palabras para peina. Fíjense que, bueno, dos significados para peina. Cuando yo no le pongo ga a peina, significa temprano. Y cuando yo le pongo ga a peina, es en la mañana, porque cuando usted dice ga peina, en la mañana. Pero cuando usted no le pone ga, solo dice peina, es temprano. Incluso puede decir peina chimbe, tempranito. Sí, entonces esa es como la diferencia entre uno y el otro. Sí. Bien, sigamos. Masanish tiene sursul. Que no me tarde mucho. Ojalá. No voy a hacer que me retrase. Ajá. Que se retrase o que le agarre la tarde. Ajá. No voy a hacer que me atrase mucho, dice. Masani huya y ganiguni atpujna. Voy a hacer que me enferme porque tomé agua sucia. Ajá. Ajá. Achtuni uniteiti guanemanga, mínimo machitianagua. Primero voy a trabajar y después voy a aprender náhuatl. Ajá. Ach ni unitaqua, guanimanga, ni unitapaga. Primero voy a comer y después me voy a bañar o a lavar, ¿verdad? Lavar. A lavar, ajá. Ach tu ni uniat palmiguisa. Primero tomao para salir. Ajá. Muy bien. Bien, y vamos a hablar ahora de algunos adverbios que nos han hecho falta. Por ejemplo, no hemos visto de quién, ¿sí? Podemos poner de quién o para quién, creo que se dice igual, pero vamos a ponerlo aquí, de quién, para quién. Vamos a ver, por ejemplo, de qué, ayúdenme con otras palabras, con otras interrogaciones que se les ocurra, similares a estos. ¿Para qué? ¿De qué? ¿Para qué? Bueno, comencemos con estas y tal vez se van ocurriendo más. ¿Cómo diríamos, Nansing o Taxing, la pregunta de quién? Por ejemplo, ¿de quién es? Y preguntamos algo, ¿verdad? ¿De quién es esto? ¿De quién es? ¿De quién? Ay,
Gaji Palin. Gaji Palin. Gajipal sería. Ajá, y ni porque es esto, vea, porque para que tuviera sentido la pregunta le dijeron si insista esto. Entonces, Gajipal, ¿de quién es, vea? Y si dijéramos para quién es, ¿verdad que sería lo mismo? Sí. Gajipal también. O, ¿para quién? ¿Cómo diríamos para quién? Ahí puede decir el nombre. ¿Para quién es? Y para la jaga. Si usted dice, ¿para quién es eso? ¿Qué puede decir de quién? Y para la jaga. Para Juan. Pero digamos, si yo les dijera que digan, por ejemplo, ¿de quién es este? ¿De quién es este lápiz, por ejemplo? ¿De quién es el lápiz? ¿Cómo dirían en náhuatl? Gajipal. Ah, no, perdón, perdón. No, perdón, era. Ajá. No, era la otra pregunta, me equivoqué. ¿Para quién? ¿Cómo diríamos? Ajá, ¿para quién es este regalo? Digamos, si vimos un regalo en la casa, un tagulis. ¿Para quién es? ¿Para quién es esto? No, ¿para quién es? ¿Cómo es la cosa? ¿Para quién? ¿Para quién es? Y si yo les digo, por ejemplo, Gaji Palini Tagulis, Gaji Palini Tagulis, ¿quién es el regalo? No queda. ¿Para quién es el regalo? Pero es que, ¿de quién? Es para. Palgas y también como dijo la de la mano quien dice pal. No, pero en caso de quién es palgas y para quién es. Sí, esta es no. Para diferenciarlo, palgajipal. ¿Para quién es, vea? Sí, ¿y de qué? Vamos a ver alguna oración para que nos quede de qué. ¿De qué? ¿O para qué? Creo que es más fácil para qué, porque no se me ocurre oración para decir para qué. ¿Para qué? Tayipal pudiéramos decir para qué o de qué. Tayipal, ¿cómo lo entenderían ustedes en Castilla? Tayipal. ¿De qué es? ¿O de qué está hecho? Algo así. Ajá. ¿De qué? Pues sí, Tayipal sería de qué. Ajá, Tayipal. ¿De qué? ¿De qué? ¿Y para qué? Ese es este. ¿También se entendería Tayipal o habría otra? Tayipal, quiere decir que ¿Para qué? para qué, qué lleva ahí. ¿Para qué? Ajá. ¿Palabras para qué? ¿Para qué queremos saber? ¿Para qué? Para nada. Bueno, aquí quizás incluso se pudiera ocupar el tayiga, vea. ¿Por qué? Quizás en lugar del para qué, porque uno dice, ¿por qué Taiga. compraste eso, vea? ¿O para qué compraste eso? Ajá, mejor tayiga. Taí parte busque o Sí. así. O taí parte Ajá, sí. bien. Y parte lunes, ¿para qué le sirve? Sí. ¿Habrá alguna otra pregunta, compañeros? Ah, ya sé. ¿Con qué? Esta se nos olvidó en la tarde. ¿Qué sería? Esa sería Tai Iwan, ¿verdad? Esa se nos olvidó en la tarde. ¿Con qué? Tai Iwan, Titegiti, por ejemplo. ¿Con qué trabajas?
Taiwán. ¿Alguna otra pregunta que sientan que nos ha hecho falta, compañeros? Porque vimos los interrogativos en clase también, vea. Pregunten, pregunten. O algún otro adverbio, porque a mí solo me queda un adverbio más. ¿Algún otro adverbio que sientan que nos ha hecho falta y que quieran preguntar? Diga, diga. Allí no, también incluiría de cuál o para cuál. Ah, ¿de cuál? Ah, pero en ese caso sería Katia Well, ¿verdad? Si no estoy mal, ¿de cuál? ¿A cuál? ¿Qué? ¿Por qué Sí, no ¿verdad? quiere expresar el de? ¿De cuál? Es que de Gatiahuel, decimos en náhuatl. Gatiahuel. ¿Cuál querés? ¿De Katia Well. cuál querés? Quiere preguntar que Ajá. quiere Sí, uno. ¿de cuál? ¿De cuál querés? Gatiahuel, ¿cuál quiere? Ajá. Náhuatl. Gatiahuel quiere Sí. negro. ¿Cuál quiere? ¿De Sí. cuál? También es para el qué. ¿Cuál? La interrogativa que dice el qué. El qué. Bueno, el qué. Yo creo que siempre sería Tai, ¿verdad? Tai qué o el qué. El qué. ¿O cómo preguntarían usted? ¿El qué? Tal vez Por no yo ejemplo, y usted le dice el qué. el Ajá. Taipuni. Taipuni. Me cuento preguntando qué es esto, qué está preguntando. Tai, qué, qué. Solo Tai. Cuando le hablo. Solo Tai creo que sería. Ajá. Sí, porque no oímos y usted dice Tai. ¿Qué? Le hablan. Le habla uno, alguien le habla uno. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué quieres? No, entonces está sin nadie, se lo pregunto, ¿qué tiene? ¿Qué quieres? Está sin nadie, ¿qué quieres? Bueno, también nosotros veíamos en clase que hay una palabra que es gi. Tal vez si se acuerdan de más preguntas, pregunten, vea. Guess gi es cuántos. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos la edad a alguien, vea, decimos Guess gi shi witik pia, ¿sí? Ahora, pero hay otra palabra que es pariente de esta, que es Guess gich, ¿sí? Que quiere decir, las dos palabras quieren decir cuántos, cuánto, pero la primera es interrogativa y la segunda es exclamativo. O sea, como decir así en abundancia algo, vea. Nancy Sixta y Taxin, ayúdenme con una oración que diga guess gitch. Para que ellos vean cómo se ocupa el guess gitch. Algo en abundancia. Mucho, No, la mucho. palabra. Como por ejemplo, guess gitch. Sí, Get what? Get Sí, what? Que temi, vea. ¿Cuántas mujeres hay? Dice usted. ¿Qué otra oración podemos decir? Guess which pelumet ¿Cuántos perros hay? Dice. Muy bien. Porque estamos sorprendidos de que vemos tantas cosas de esas, vean. Sí. Que hay, abunda mucho de eso. ¿Qué es, Gitch? Ah. Es que está huella Hay un de Nemi. montón. Sí. Es que es la Nemi.
¿Cuánto maíz? Ajá. Mucha leña. Algún día vamos a decir Getskin Kesgich Tumingnik Ajá. Muy bien. Voy a decir Entonces, get este it. Getch Kit, compañeros, es. Ajá. O si no, voy a decir Dígate. get it. Hasta Wigan y tía. Ah, ¿eh? Carrazo, vean. Vamos a. Entonces, este es para exagerar cantidades. Pero bueno, no sé, compañeros, si sienten que nos ha hecho falta algún otro adverbio, alguna otra palabra. Pregunten, pregunten sin pena. ¿Sí? Bye bye. Ajá. Es que se me ocurren solo como variaciones en dónde, ese solo es Diga, dónde, digan. o Bien, mediante qué, gang o es dónde, pero ¿a dónde o de dónde ganga? Este otro también. ¿Cuál mediante otro qué, decía? mediante qué, o a través de qué. Ah, sí, también. También podemos, ¿sobre qué? ¿De qué? Pero ¿sobre qué? Porque vamos a hablar de algo, Ajá, ¿de como qué de un trata? tema, vea. Sí. Sí. Ahí pampa. Taipampa sería ahí, Nancy. Sí. Taipampa, vea. Y la otra que usted decía, compañero, ¿cuál era? Perdón. Como, ajá, ¿mediante qué o a través de qué? Y si no hay, preguntar, ¿cómo se responde a Taipampa? Con y pampa nada más. ¿Sobre qué? ¿De qué? Ah, y pampa Y ne. Ajá. pampa, de náhuatl, puede decir usted. Ajá. Del náhuatl, sobre el náhuatl. Ajá. De algo que va a hablar, vea, por ejemplo, Taipampa Techilhuilla. ¿De qué nos va a hablar él? Ajá. O ¿de qué va a hablar él? Vea. Entonces, ay, pampa ne náhuatl. Ajá. Del náhuatl. Sí. Pampanetuna. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro adverbio que nos ha hecho falta? O cualquier palabra que ustedes quieran saber. Tenemos 10 minutos. Y pues para aprovechar Siempre. el tiempo, pregunten. ¿Cómo? Entre. Entonces creo que sí lo vimos en la clase. Ya, creo. Denos del lugar, ajá. Sí, como insalan. De hecho, ese de insalan lo están ocupando hasta entre los años para los artículos. Ah, perdón, insalan nada más. Insalan un año y el otro, vea. Entre un año y el otro, por ejemplo. Y como por ejemplo, Insalan. mientras yo hacía esto, esto otro. ¿Cómo se diría? Mientras. Pongamos una oración así si quiere, como Cuac dijo que era como y mientras. se la decimos a ellos. Creo que Cuac dijo que era como mientras. Pero Para. pongamos alguna oración. Sí, Okay. así es, pero digan, pero como yo no sé si usted lo que se requiere es como a que se está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Vamos a poner así. Mientras me baño, escucho música.
Escucho música. ¿Cómo diríamos eso en náhuatl, Nancy y Taxi? Digamos que me estoy bañando, pero también estoy escuchando música al mismo tiempo. O sea, estoy haciendo dos cosas a la vez, de una sola vez. Mientras me baño. Y en el momento, digamos, de mañana. Si yo diría, por ejemplo, cuagnimaltía nigagi nesón. ¿Está bien? ¿Está bien así? Cuagnimaltía Mira, nigagi cuando me nesón. baño, pero es mientras. Ajá. Mientras me baño. Pero en ese momentito. Sí. En ese momento está escuchando. Cuando me estoy bañando. Está escuchando. Ajá. Sí, está bien Sí. así. Porque lo hace cabal en ese rato. También, Taxin, yo me acuerdo que una vez usted nos explicó esto bien cabal. Tal vez usted nos pueda explicar aquí la diferencia entre está la palabra geman y está la palabra cuac. Pero yo entiendo que una es más específica y la otra como más general. ¿Cómo lo diferenciaría usted el geman y el cuac? Porque son diferentes, pero ¿cómo dice usted, digamos, cuándo usa el geman y cuándo usa el cuac? ¿Qué más es cuando, como quien dije, voy a, cuando haga algo? Y el otro es en el momento. Chihuahua, o en el momento que estoy haciendo. Cuando cabal en el momento, ¿verdad? Y en el otro es cuando, o sea, no es tan específico, vea. Sí. Yo por eso, fíjense que yo sé que cuac es cuando, perdón. Pero yo también les decía a ellos que la palabra tal vez que también le quedaría bien para cuac es mientras, porque cuando algo está haciendo alguno en el momentito, pues es como este cuac, porque se dirige cabal al momento que uno está haciendo algo, vea. Sí. Ahí le Bueno. quedaba viendo donde tenía, donde dice, mientras me baño, escucho música. Ajá. Sí. Y tengo otra pregunta. Sí, perdón. Cuando tenemos, digamos, cuando que yo está, vamos a ver, me quedó la duda de lo que dijo el compañero Fernando, cuando yo estoy haciendo dos cosas o que estamos haciendo dos cosas a la vez, ¿hay alguna palabra para decir al mismo tiempo? Aquí se pudo explicar sin la necesidad de esta palabra, pero ¿habrá palabra para decir al mismo tiempo? O igual que yo, por ejemplo. Le voy a poner un ejemplo, digo yo, vamos a ver, como que yo estoy haciendo algo y mi hermano también está haciendo lo mismo al mismo tiempo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, yo estoy comiendo. ¿Cómo? Ah, hacerlo juntos, dice. Sí. No, no, no. Dicen tacuat, ¿verdad? Nosotros estamos comiendo al mismo tiempo. Sí, es juntos, ¿verdad? Aquí ya no nos tenemos que rebuscar, ahí está. Esto lo vamos a ver, compañeros, más adelante, lo del zen, que indica que usted está haciendo algo con alguien, ¿verdad? Sí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Aprovechemos, nos quedan 3 minutitos. Sí. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Perdóname, perdón. Tenía la pregunta de como para decir, ya sea como en verdad es así o de verdad es así o realmente. O verdaderamente, o no sé, como para expresar que algo realmente, o sea, es así, pues no sé, pero Sí. Bueno, la palabra verdad como tal no existe. Hay varias variaciones. Le voy a explicar. Por ejemplo, tenemos la palabra tequilla, pero eso es para preguntar a usted, de verdad, de veras. Tequilla, vea, Nancy y Taxin, tequilla. Con tequilla usted pregunta, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Es verdad eso? Como que usted se está queriendo saber lo que pasó, ¿sí? Y, por ejemplo, si algo pasó así como nosotros lo estamos diciendo, yo, por ejemplo, porque la palabra verdad, porque el compañero lo que quiere saber, Nancy y Taxin, si existe la palabra verdad, verdad, esa es la palabra que él está buscando, pero no como tequía, sino como, fíjate. bueno, yo diría, por ejemplo, así, kiané panuk. Yo diría, por ejemplo, si usted dice, de verdad sí pasó, entonces yo quizás diría kiané panuk o kiané panutuk. Sí, está bien. Kiané, con kiané. Kiané es así, de esa manera, cabal así, dice usted, o sea, como diciendo que algo así pasó. Porque no hay palabra, Fernando, como para decir verdad o mentira, como en Castilla. Quiero ver para mentira, porque para mentira igual usted puede decir te suquilla. No es así, dice usted, no es así. Ah, pero y si quisiéramos decir no pasó así, ¿cómo diríamos? Digamos, porque tal vez alguien nos contó algo y usted dice, pero no pasó así, no pasó así, dice usted. Ah, tes. Ah, No son las palabras. Sí, sí. Señores, no es No así. es así. Muy bien. Sí, no hay palabra como para verdad y mentira, Fernando. Solo se describe como que se describe si pasó así o no pasó así. Es como la palabra en agua, igual como quiere mucho entendimiento para entender qué quiere decir las palabras. Parece hacerlo en náhuatl. Ahí está lo que el compañero quiere saber. Payush, Es diferente. conoce, o sea, le suena la palabra tequilla, ¿no? ¿Cómo? Les suena la palabra tetequía o tetesquía, no sé. Tequila. Ah, solo tequía. Sí. ¿Verdad? Es verdad. Y si no es verdad, dice es Pero es esta la primera que dijimos. bien. Es la primera, tequía. No, pero él dice solo tetequía. No. Tequila es. Tequía no, no. Tequila no. Tequila. Tequía. Sí. En verdad. Muy bien. Muy bien. Bueno, compañeros, ya se están conectando los compañeros del otro nivel, así que hemos terminado. Gracias por acompañarnos. Pero ya tenemos que empezar la clase del otro nivel, así que gracias por conectarse. Y bueno, nos vemos la otra semana. Timuitas de semana, Wits, Hueliahaya. Ya está, ayuda. Nos quedamos con los del nivel 1 entonces, ¿sí? De ciudad. Nos vamos a quedar con los del nivel 1.
Sí. Sí, Bueno, vamos a